Yeah, we get into to Capote right now. This is about 20 minutes from here right now. And I'm talking about from Cesar Presbot Foundation. Right here I've got it, Dr. Angelica Presbot. And I seen a lot of cows over there. You can see it. Check it out. Yeah, right now, it's a lot of kids are waiting for us right now. We had a lot of food, baseball, equipment, a lot of time for the kids right now. Mr. Vinicio, thank you so much, so I'll see you later. Hi, Mr. Sid, how are you? Fine. I just got in. Yeah. It's a lot of time for the community in here. You can see. I want you to say hi to my wife, Dr. Angelica. Good afternoon, my name is Dr. Angelica Presbot, and I'm representing Cesar Presbot Foundation. We're here now in Capote. We have a lot of people waiting for us. It's a lot of kids waiting. Elderly people that have a lot of need. This is very, very, very far. You have to have love and compassion to people just to come to this place because it's very far. Street is narrow and it's very, I'm telling you, very, very bad condition. But the people have a good heart. They're very humble. They have a lot of need and we're here to help them and to give them equipment and a lot of things that we brought for them. How long that took to be here today? Well, it took us more than 3 hours. Yes, about three hours. And it's raining and the weather condition raining, is not right? good. But we're here because we love the people. We love to do what we do and we have a heart. Thank you.
para orientarlo de la vida, de las cosas buenas que debemos de hacer cada día. Pero el primer mandato que debemos hacer es, ustedes como niños, es creer en Dios. Yo nací aquí para hacer lo mismo que ustedes pasaron, con más sacrificio y más difícil, porque era muy difícil ver un pan tan fácil, hecho de hoy mismo. Nunca recuerdo que lo vi, que me lo trajeran tan calientico y con tanto amor como hemos venido nosotros. Ella es la doctora Angélica Presbot y va a hablar. Gracias, silencio, ok. Y va a hablar entonces representación de la Cecil Presbot Foundation. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es, yo soy la doctora Angélica Presbot y yo represento la Fundación Cecil Presbot Foundation. Y estamos aquí esta tarde para visitarlo a ustedes, para orientarlo, porque César nació aquí también, dicho sea de paso, y él siempre se recuerda de su gente y del tiempo difícil que vivió aquí o que se vive aquí. Y por eso estamos aquí, para orientarlo, para ayudarlo en lo que nosotros podamos ayudarlos. How you doing, everybody? I'm here in Capote right now with a lot of kids. And right now, so we have Mr. Paul Jeffrey. Paul Goody. That's the guy, he gave us a lot of baseball stuff. And now, who's your godfather? ¿Quién es tu padrino? Barry Cole. That's your godfather. Wow, Barry Cole is your godfather, right? All right, he did a great job. Un buen trabajo. ¿Y quién es tu madrina? Madrina. Oh, you did very good. Check, he look and tell you. You, tu madrina es, your godmother is? King M. Presbot. Good job. Right here we have Anthony Santo. Anthony, ¿quién es tu madrina? Who's your godmother? Tu madrina es? Esperanza. Ramírez. Esperanza Ramírez, ¿esa es tu madrina? Wow, that's letters. You have a lot of Jews in New York, let me tell you right now. You got the best girl. God bless you. Thank you. Right here, we have Ruben from Caposte. And how old are you, Ruben? ¿Qué edad tú tienes, Ruben? 13. Ruben, ¿tú juegas béisbol? ¿Tú tienes chance de jugar algún día quizá con los Yankees o con los Mets? O, ¿verdad? ¿Qué posición tú juegas? Segunda base, sí. Okay. Well, listen, ahora mismo, right now, we're talking about Cecil Presbot Foundation, and tu madrina se llama? Winna Lee Martin. Wow, you did a great job, man. God bless you. Thank you. Right here, we have Moisés Caraballo. I'm very sure he wants to say something about Cecil Presbot Foundation. ¿Tú tienes algún conocimiento de la Fundación Cecil Presbot? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hacen ellos?
Nosotros venimos aquí a darle comida, medicina, ropa, guantes, lo que aparezca a los niños y a los ancianos. Entonces, tu padrino se llama, your godfather is John Stark. So right now, though, we have a lot of gifts for the kids, and we finish with Jason right now, and we have a lot of gifts. Right now, we have a glove for somebody that I gotta check it out right now. Dr. Angelica, please, may I have this, please? What? Sí, buena, aquí estoy nuevamente en Capote, representando la Cecil Presbyterian Foundation, y aquí estoy con muchos niños. Y el nombre tuyo es Eric. Entonces, Eric me dijo ahorita que quería una petición, y yo no lo entendí porque estaba muy ocupado. ¿Cuál es? ¿Qué tú quieres? Dime. Que si usted me puede cambiar ese guante. ¿Ese guante? Pero ese guante ha parado más, con ese fue que comenzaron en 2005. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Ese guante tiene como 40, 50 años. ¿Y tú quieres que yo te cambie ese guante? ¿Por qué? Porque yo juego béisbol. Ok, pues mira, ¿tú crees que tú cambiarías ese por este? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pues mira, ¿tú sabes quién me regaló ese guante? Sí. Un amigo en Nueva York que es un ejecutivo de los Yankees que le llaman Rainer Grum. Él fue el que me regaló ese guante. Y él te mandó esta bola también para eso. Así que eso es. De parte de Rey Negro.